En el video de hoy, después de mucho tiempo, tenemos una motoneta o moto automática o BWS o BWS, como lo conozcan en sus países, con una falla en el sistema de transmisión. Así que vamos a revisar y pues solucionarlo. Bueno, sin hacerla larga, vamos a comenzar a desarmar la parte del costado de la motoneta. No se olviden que se desarma en cruz o en X los pernos. Bueno, como ya vieron en el video, teníamos que desarmar sí o sí el variador, ya que tenía un sonido un poco extraño, así que vamos a ver. Pues hombre, aquí. Ya, vuelta. ¡Oh! Fantástica. Ya, me voy entonces, me retiro. Me puedo retirar, ¿no? Ahí está, acá es la voz. Chapo, ven. Rápido, ven. Hola, hola, motocicleta, Chapo, acá dejando la motito scooter. Una acotación simplemente que no sabían qué era. Otro mercado quería bajar el motor, pero simplemente es rodamiento del eje de la llanta posterior, nada más. Acá, Motocentro Charapo, venga y visita los precios cómodos, precios a su disposición, su bolsillo. Dame una tina de... Dame una bandejita, Leo, o un pomito de aceite para botar aceite acá. Dame una bandejita, Leo, un pomito de aceite para botar aceite. Hola, otra vez acá, de nuevo acá hemos respuesta un acotando, Charapo. Acotando las consecuencias que está haciendo. ¿Por qué razón se ha hecho este malogrado? Mejor dicho, de este rodamiento. Ha funcionado sin aceite. El motor, el agua vital del motor sin aceite, señor. ¿Qué motor? Esta es caja de transmisión. ¿Por qué razón se ha malogrado? Porque la caja de transmisión no tenía el líquido vital, aceite. Así como tenemos agua para vivir. Igualmente acá, amigos, miren acá los rodajes, cómo están resecados. Están como el Charapo sin muela. Fíjense, ok, sí, y seguimos, claro. Vamos a cambiar todos los rodajes, ¿ya? Y tenemos que cambiar totalmente acá los rodajes, total, todo el engranaje. Aquí, motorrepuesto Charapo. Hola, otra vez acá tenemos la huella de delito, acá mira, todos los engranajes están rotitos.